Lei, Marmai Blamien, Marmai Pupeni, Wachanta Deutsche Paitani, Glei Maun, Gliatu Pelun Cinta y Mapungel, Neguentin Pavinta Tvachi Mapu, Chotamli Tvachi Chilcatue, Universal Bio Bio Pinelo, Chicatu Keluta Weke Che, Tanyamul Alta, Kinyaka Menewenta, Kim Tukon Kim Chengal. Bueno, hoy día estamos en un espacio muy especial de la universidad. Si bien es cierto, no es un lugar donde se había quedado anteriormente un ojito más ceremonial, pero este espacio lo hemos escogido justamente porque esto es lo más antiguo de la universidad. ¿Ya? Por lo tanto, está cargado de mucho Nehuen, que significa buena energía. Hemos hecho una ceremonia en la cual hemos acompañado a la tierra en este espacio de renovación, de purificación, donde la tierra se ha vuelto a restablecer su propio equilibrio, ha vuelto en equilibrio. Hoy día la tierra se está preparando para volver a regenerar vida. La tierra se está preparando para volver a tener nuevamente todo lo que es la reciprocidad del Ixchobil Monyén, que nosotros decimos como la biodiversidad. Incorpora elementos que tienen que ver con ceremonia especial, como lo que hemos hecho hoy día a través de un canelo, que es, el canelo simboliza como la síntesis de todo lo que es la medicina mapuche, y nosotros tenemos que buscar eso, la salud. Y hemos hecho esta plantación de canelo acompañado de elementos como el mudai, el caco, el murque, que son para nosotros importantes, vital en la sobrevivencia humana de los pueblos originarios. Primero que todo, el mes de junio se conmemora el Wiñaw Tripanantú, que es la renovación del ciclo solar, que generalmente la gente lo conoce como el Año Nuevo Mapuche y lo asocia al 24 de junio, que no necesariamente se corresponde que sea exactamente ese día. En muchas partes, en muchas instituciones, lugares, asociaciones, las comunidades, la gente conmemoró esa fecha y a través de actividades de diferente tipo. Y el tema está en que nosotros acá, en la universidad, también estamos desarrollando un trabajo que está orientado hacia la comunicación entre diferentes culturas y dentro de eso la comunicación con el pueblo mapuche. Y pensamos que quizás era relevante también para quienes estamos imbuidos en estos temas generar una conmemoración. Esta es una idea que, bueno, surgió del Kimche Pascual Levi, de Víctor Mora, y desde ahí dijimos, asociémonos entre al menos las unidades que en esta sede de Concepción estamos haciendo algo, y de ahí planteamos vincularnos con Desarrollo Estudiantil, el programa Cuicuitún. Los estudiantes han hecho mucho trabajo en ese sentido, y también con Formación Continua, que es la unidad que está a cargo del CFT Intercultural en este momento. Y pasar de las palabras al hacer. Queremos ser interculturales. Y nos organizamos desde ir a buscar el canelo, tratarlo con el cuidado que se merece, y bueno, ir recogiendo los elementos, ir aprendiendo todos los elementos que nos entrega la cultura mapuche. No solamente ir a encontrarnos con un tema económico, ¿verdad? Y como sabiendo de aspecto económico, no, es declararnos ignorantes para poder, con una capacidad de asombro, acercarnos, aprender y ayudar y servir a las comunidades. El saber que en estos años todavía nosotros los mapuches estamos vivos, que todavía nuestras ceremonias se están realizando y que tenemos un trabajo muy largo también las mujeres mapuches, que tenemos hijos mapuches, de entregar estos valores importantes que nos entregaron nuestros abuelos, nuestros padres, nuestras madres. Y por lo tanto todo se complementa cuando yo vengo a encontrarme con mi Lamien y a participar de esta ceremonia, estos yeyipuntan ancestrales. Marmari, Nicheta Lautaro, Painemal Orellana, Pingel, Talcahuano, Guardia Tatugún. Mi nombre es Lautaro Painemal Orellana y provengo de Talcahuano, de la ciudad de Talcahuano.
es bastante bueno porque empieza a sensibilizar a los estudiantes que pasan de repente y ven oh, miren, se está realizando una ceremonia mapuche. Entonces se empieza a hablar, se empieza a acercar a la gente, a los estudiantes, a los chilcatufes de este lugar. Y eso, o sea, poder trabajarlo y vivirlo más naturalmente dentro de la guarrilla, que es una de las limitaciones, a mi parecer, como mayores. Inte Jorge Eduardo Soto Sangüesa Piñera. En la universidad se partió trabajando en esta materia intercultural de manera muy específica. Yo soy parte de la mesa de trabajo de Cupitún, llegué para conocer más sobre la cultura y que de una manera súper natural surgiera la idea de realizar la ceremonia organizándola de parte de diferentes departamentos que estaban trabajando hacia la interculturalidad. Me parece algo súper importante. Jessica Piña Inche, Puz Figueroa, Meochipán, Chihuayante, Maputubún. Ocupar espacio, reivindicar espacio, ya sea aquí en la universidad, en la guardia, en el Gualmapu, es súper importante para nosotros como pueblo, nación mapuche, porque nos visibiliza, nos acerca también a la gente que no es mapuche y nos une, nos encuentra, nos acerca a nuestra propia gente, que muchas veces nos cuesta mucho encontrarnos, sobre todo acá en la ciudad. Eso es lo que me ha hecho hoy día en esta pequeña ceremonia, que de alguna manera también buscamos ir sensibilizando y buscando espacio en la propia universidad para que tanto la gente que trabaja en la universidad como los propios alumnos, que son lo vital en la universidad, puedan fortalecer, restablecer el equilibrio y que esta universidad esté bien. Eso fue el motivo de la ceremonia y por eso nos hemos reencontrado acá y estamos hoy día contentos de hacerlo también como debe ser, como cumplir como pueblo mapuche. Yo creo que es un paso, quizás los primeros pasos se dieron hace hartos años atrás, y puede ser que esto es una manifestación del cambio, y a mí eso me gusta mucho, porque en el fondo también nos implica a nosotros, como ciudadanos chilenos mestizos que somos, recoger todos los elementos culturales de los pueblos originarios, en este caso el pueblo mapuche, y hacerlos propio también. Entonces, una invitación como la del Buñón Tripán Antú a renovar energía, a cambiar el ciclo, porque en el fondo la tierra cambia su forma de girar, la luz y todo eso, porque comienza un ciclo de naturaleza que es diferente. ¿Por qué nosotros no hacernos parte también de esa conmemoración y aprovechar esa filosofía, se podría decir, de vida que nos hace también? Como incubadora nos involucramos con un proyecto Corfo, un PAEIR, en función de entender qué estaba pasando en las comunidades mapuches, ¿verdad? Sobre todo las quenche, pehuenche, vinculadas al territorio de Tirúa y Alto Biobío, cómo podemos nosotros llegar con servicios de emprendimiento y de fomento a temas de emprendimiento e innovación. Y nos encontramos con la gran sorpresa que nos han acogido muy bien. No hemos tenido, en ya 2 meses de trabajo, no hemos tenido absolutamente ningún problema con las comunidades ni con las autoridades. Nos han abierto las puertas, nos han orientado para hacer un trabajo más pertinente y no irrumpir o tratar de imponer algo, ¿verdad? Que las comunidades también, en el fondo, participen y sean parte del proceso. Hoy día creo que se está dando este espacio que va más allá de un concepto intercultural. Ya, a veces lo intercultural es el discurso. Lo que está sucediendo hoy día con la universidad y con las personas que participaron, empezar a asumir compromisos desde las visiones distintas, que somos diferentes también. Y en esa diferencia tenemos que aceptar la diversidad de visiones, la diversidad de pensamiento, la diversidad de forma de vida. Y hoy día lo que está abriendo un poco la universidad es eso, entregar este espacio y que de alguna manera permanezca y sea un aliciente importante para volver a fortalecer lo que debemos ser la sociedad chilena en general, reconocer a los pueblos originarios y darle la importancia que se merecen en los momentos adecuados también.